¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a hablaros sobre unos productitos que por ahí me pidieron que os enseñara y es que se trata de unos productos en plan do it yourself, es decir, hazlo tú mismo para que vosotros en casa podáis hacerlo de una manera fácil, sencilla y sin utilizar demasiados ingredientes. Se trata de unos pulverizadores para acabar con los mosquitos a lo largo de este verano. Sé que llego tarde, que ya solo queda poquito de verano, pero bueno, eh, creo que podéis aún así eh, todavía utilizarlos porque aún queda bastante verano por delante. Así que si queréis saber cómo se hacen estos sprays anti tanto para animales como para personas, pues quedaros y seguir viendo este vídeo. Os cuento lo que vamos a utilizar para hacer estos dos productos. Para empezar, dos botes, uno para cada producto. Para los gordos, voy a usar este de la gama manucatriz del tónico que estuve utilizando hace tiempo. Para el, el antimosquito nuestro, el de citronela de Deli Plus, que lo voy a reutilizar como aceites esenciales vamos a utilizar tres en este caso el de citronela que es este de aquí de la de primor de, de arganur vamos a utilizar el de geranio que en este caso es de la web jabonarium el de y el de árbol de té vale que también es de jabonarium que a ver si se quiere enfocar no le da la gana pero bueno ese vale y para hacer el, el, el de los gordos vamos a utilizar también el alcohol de 70 grados. Muy importante que sea de 70 grados, ¿vale? Para que así no dañe la piel de nuestra mascota. Y bueno, pues vamos a comenzar y vamos a hacer uno por uno, ¿vale? Para que así veáis perfectamente cómo se hace cada uno. Y ya pues os cuento más cositas. Vamos a empezar con el de las mascotas, ¿vale? Y bueno, como veis, ya tengo lleno el bote, pero es porque le he echado agua mineral, ¿vale? Agua embotellada. Eh, le he echado pues hasta la mitad porque voy a hacer más bien poca cantidad, pero siempre tenéis que echar más cantidad de agua que de alcohol, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle el alcohol. Ya es solo pues aplicar los productos, los ingredientes, ¿vale? En este caso vamos a empezar por el alcohol, que voy a echar pues como um, un dedo, más o menos. Yo creo que así va bien, ¿vale? Le he echado pues como un poquito, una cosita así, ¿vale? Y le vamos a poner... Los eh, aceites esenciales de árbol de té, que como sabéis, pues, repelente de insectos, eh, vamos, que es, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, vamos, inmunitario, parasiticida, eh, insecticida, herbicida, antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Entonces, le vamos a poner eh, unas 10-15 gotas de aceite de árbol de té. Y unas 15-20 de eh, geranio, ¿vale? Que el de geranio, pues es un aceite esencial que es tónico, que es astringente, que es repelente de insectos, diurético, antidepresivo, estimulante de la corteza suprarrenal, equilibrante. En fin, ya os haré un vídeo eh, hablando específicamente de cada uno de los aceites esenciales que tengo, ¿vale? Entonces, pues nada, voy a proceder. A ponerle, pues ya os digo, 15-20 gotitas de aceite esencial de geranio: 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y ahora echamos, pues una, lo mismo, más o menos, unas 10-15 gotas del aceite esencial de árbol de té. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20. Le voy a echar, ya os digo, más del aceite esencial de árbol de té que el de geranio, ¿vale? Y ya, pues lo único que haríamos sería cerrarlo, eh, mezclarlo todo y se lo aplicaríamos, pues. En el spray, ¿vale? Lo mezclamos todo y la aplicación sería, pues le aplicamos con el spray, le peinamos un poquito para que se entremezcle todo con el pelo y así, pues cada vez que salgamos a la calle. Se recomienda aplicar de una a dos veces por día, ¿vale? No es tampoco bueno abusar de este producto más que nada porque reseca el pelo, ¿vale? ya que lleva alcohol, lleva aceite de árbol de té y reseca. Pero bueno, eh, lo dicho, que va bastante bien y al menos una vez al día o dos para que no vengan los mosquitos y todo eso, pues creo que está muy bien. A nuestra perrita le ha ido bastante bien, se lo aplica a Javi cada vez que sale a andar con ella y eso. Así que es un un remedio casero que va bastante bien. Ahora vamos a pasar al de al nuestro, vamos al que utilizo yo cuando salgo para que no me ataquen los mosquitos. Como veis en esta ocasión le he echado más cantidad de agua porque no le voy a poner alcohol, ¿vale? No le voy a poner alcohol porque bueno a mí se me reseca muchísimo la piel y entonces como está en contacto directo con la piel pues prefiero no aplicárselo. Así que directamente paso a ponerle los aceites esenciales. Como veis, pues nada, le echo bastante cantidad de agua para hacer lo que es el botecito entero y que me dure más tiempo. Y en este caso voy a utilizar el de geranio y el de citronela. No voy a utilizar el de árbol de té, ¿vale? Obviamente, pues el aceite esencial de citronela, pues ya sabéis, es un antimosquitos mmm, por naturaleza y desde, y desde toda la vida. Entonces, pues nada, le voy a aplicar 20 gotitas de aceite de citronela y unas 10-15 de aceite esencial de geranio, que también es eh, repelente de insectos. Así que nos va a ir súper bien. Y 20, bueno, si cae alguna gotita más, tampoco pasa nada, porque la verdad es que el agua, ahí podéis ver, veis lo amarillito, pues lo amarillito que hay así que se diferencia entre el agua y la parte de arriba, así es la citronela, ¿vale? La citronela es amarillita. Y vamos a pasar al de geranio, que le vamos a echar unas 15 gotitas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya os digo, si cae alguna gotita más, no os preocupéis que no pasa absolutamente nada. Y bueno, se diferencian ambas partes. No sé si lo podéis ver ahí porque no sé si enfoca bien la cámara. Pero bueno, ahora lo que hacemos es exactamente lo mismo. Lo mezclamos y ya está listo para usar. Entonces, pues nada, yo lo uso. Antes, un ratito antes de dormir, es decir, por ejemplo, unos 5 o 10 minutos antes de meternos en la habitación ya para irnos a dormir. A ver si lo puedo cerrar con una mano, porque con la otra tengo la cámara. Esta vez no he puesto el trípode. Para enseñaroslo desde más cerca. Pero bueno, lo movemos, lo mezclamos. Y ya os digo, lo que yo hago es eso, antes de irnos a dormir, unos 5 o 10 minutos, lo he hecho por toda la habitación con la ventana cerrada para que no entren todavía los mosquitos. Y justo antes de dormir me lo aplico yo en el cuerpo. Como veis, se queda el agua así como con un poquito de tono. Huele pues bastante fuerte, como repelente de insectos, el típico de toda la vida, pero en este caso huele un poquito más natural. A mí me gusta un poquito más el aroma. Y bueno, pues nada, que eso, que antes de irme a dormir, justo en el momento en el que me voy a meter a la cama, me lo echo en el cuerpo, tanto yo como un Javi también se lo echa. Y ya así que sí, pues abrimos la ventana con la luz apagada y eh, no vamos no entran los mosquitos. La verdad es que es un descubrimiento que voy a seguir utilizando porque me va súper bien y quería compartirlo con vosotros porque sé que os va a gustar y que vais a utilizar bastante y ya os digo como tenemos el aceite esencial que ya podéis ver lo que llevo gastado a ver lo he utilizado dos veces contadas pero fijaos que me está dando para bastantes botecitos que si que si compro el bote pues a lo mejor me da pues ya os digo, para tres o cuatro ocasiones y, y se gasta bastante rápido. Entonces, pues me, me funciona mejor el comprar el aceite esencial y, e ir haciendo poco a poco los botes. Y nada, espero que os haya gustado este Do Yourself y, y si lo hacéis, pues que me etiquetéis en, en vuestras fotos en Instagram, que como siempre os lo dejo por la pantalla para que me sigáis, que lo compartí y le gustó a mucha gente por ahí y espero que a vosotros os guste también. Así que nada, un besote enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!